de Cookie. Buen día, vlog. Pero esta es la razón por la que mami no me quiere en su casa. Comida. Oh, I was young, so young, I didn't know. It is way too early to get ready. Demasiado temprano para estar listando. Pero hola a todos, bienvenidos por primera vez. Bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Alicia, para los que no me conocen. Y el día de hoy les tengo un nuevo vlog. Bienvenidos a Vlogmas día 17. Son las 7:50 de la mañana, ya yo me bañé. Pueden ver mi outfit of the day aquí. Este fue el outfit que eligieron las personas del anuncio que yo me pusiera. Así que that's what I'm wearing. Y eso es lo que me puse. Y nada, hoy es un día de trabajo. Tenemos el anuncio ahora. No sabemos qué tanto tiempo va a durar la grabación. Son realmente como que TikToks sencillos, pero uno nunca sabe cuánto pueda durar. Me estoy poniendo maquillaje ahora. Tengo puesto ahora mismo polvo, blush. Me hice esto, lo de la pestaña, de ponerla que tengo más curly. Y tengo un poco de concealer en las ojeras porque anoche fue una noche. Así les cuento después. Ahora me voy a poner esto, que es el Boy Brow de Glossier. Me encanta, ahí enfócate. El Boy Brow yo lo tengo en marrón. Y con esto no tengo que llenarme las cejas, sino simplemente me paso esto. Déjenme ver en el espejo. Listo las cejas. Y yo creo que ya, aparte de eso, lo único que voy a hacer es ponerme como un lip balm. Y ya. Porque no quiero maquillarme tampoco tanto. Quiero que se vea natural. Y este también es de Glossier. Es el cherrybalm.com. Yo compré varios de thebalm.com. Y este es el de cherry, es mi favorito. Así que yo creo que ya así mi maquillaje está listo para el día de hoy. Ya llegaron las personas, así que vamos a empezar a grabar. Le enseño, si puedo, algo. ¿Ya? Miren. Hello. Quién llegó. Miren a Mary ahí. En mi mano. Buen día, vlog. Buen día, vlog. Qué chulo, qué chiquitico. Toma. Yo me quiero comprar una. Pero ahora yo me tengo que acostumbrar a no ver la pantalla. Yo soy una narcisista, me estoy viendo a mí. Yo me veo ubico. O sea, que la puedo usar para conseguir. ¿Cómo que empieza? ¿El qué? La que dije, el de. ¡Ah! Pero yo, por ejemplo, hay dos partes. Manito, tú eres muy alto. No puedo, espérate. Trípode improvisado, okay. Hay dos versiones, hay una que te dan tan y llega aquí. Pero hay otra que tú lo haces de ahí mismo. TikTok. Ok, hay que grabar de nuevo. Yo estaba haciendo como un ensayo de un TikTok que tengo que hacer y me acabo de llevar la frente con la pared. No está cayendo. Si uno tira como afuera. The struggle, señores. Yo creo que con 1, 2, 3. Son las 2:30 y vamos a tener un break. Bueno, Mel y yo vamos a tener un break de comer. A lo que ellos siguen grabando. Y pedimos aquí en Jade Teriyaki. Y ellos siguen ahí todos. Buen trabajo. Bye, vlog. Bye, Mauricio. Señora, díganle a Alicia para hacer un video. Eso va. No, buen trabajo. Ah, tú estás blogueando. Sí. Sí, es verdad. ¿Tú bloqueas con eso? Sí. ¿Qué da, pero? Sí. ¿Cuál es esa? La G7X. Aparísima. Ella murió. Yo sigo bien, señora. Yo sigo bien, con energía, y quiero ir a una tienda después de aquí. O sea que vamos a ver si me da tiempo. Y bueno, después de un largo día de trabajo, desde las 7:15 levantada, lavándome la cabeza. A las 8 lista, a las 9 empezando a grabar y todo, como que el escenario. Son las 5:23 de la tarde y ahora mismo it's a wrap.
acaba de terminar todo. Así que nada, fue un día bien, bien bueno y largo de trabajo. Pero quiero venir a contarles un ratico lo que pasó con los perritos de Cookie. Yo sé, estoy segura que muchos de ustedes, como en el vlog de ayer, yo dije, prepárense, mañana van a ver perrito en el vlog. Estamos super excited, que el parto de Cookie, que lo veré, que lo bebé, que lo bebé. Y que yo, de verdad, que he mencionado bastante los bebés de Cookie porque fue algo como una sorpresa, no sé. El punto fue que Cookie sí dio a luz anoche, pero lamentablemente los perritos nacieron muertos, los dos. No sabemos como que exactamente por qué, o sea, cuál fue la razón. Según lo que hemos leído, yo entiendo que lo que ella debió dar a luz hace como 2 semanas. Y según lo que yo leí en internet, como que después de 65 días es bien riesgoso que las perras tengan los perritos. Como que ya están pasados, pues ya crecieron demasiado. Entonces, nosotros calculamos y ella, los supuestos 2 meses de cuando creemos que ella quedó embarazada fue para la semana de 27 de noviembre, o sea, hace 2 semanas, hace que en casi 20 días nosotros entendemos que era que ella cumplía los 2 meses de embarazo. Pero como fue un embarazo no planificado, no tenemos como que exactamente el día que ella quedó embarazada. Entonces, nada, lamentablemente los perritos nacieron muertos o se murieron en el parto. La pobre ya no podía, ella intentaba tenerlo, no podía. Mi hermana estaba ayudando para tratar de que los perritos estuvieran bien, pero lamentablemente los dos ni siquiera tuvieron como que desde que nacieron ya se veían que estaban muertos, o sea, ni siquiera se movieron nada. Que fue muy diferente cuando ella tuvo Pichi, porque no es el primer parto de mis perritas, ella tuvo a Pichi. Y Pichi fue un parto súper bueno, súper tranquilo, sin ningún problema. Entonces, nada, no sabemos por qué exactamente fue así. Pero mami la llevó ahora al veterinario para que la chequeen, porque hay que hacer un procedimiento cuando la perra pierden a los bebés. Pero yo les tengo algunos clips que sí grabé antes de que todo se fuera mal, cuando estábamos todas super excited de que venían los perritos. Así que se lo voy a poner ahora. Ok, yo quiero incluir esto, un poco de esto, en el vlog de mañana. Creo que el día anterior, son las 11:30 de la noche. Y Cookie ya está pariendo. Obviamente yo no le voy a enseñar nada gráfico, pero it's time. Ella ya tiene como, ¿qué es eso? ¿La placenta? ¿Qué sé yo? Pero ahí viene. Miren, señora, Meli está... Para contrataciones, ventana de LVO. Meli está ayudando a Cookie ahí. Es la más valiente de aquí, porque mami y yo somos como un poco más... Perritos are out. Perritos are out, señores. Uno. Primera. First. Vamos a ver. Así que te puedo enseñar. Vamos a ver. Pero nada, o sea, simplemente qué pena. De verdad me da mucha pena con Cookie. Ella se pasa la noche llorando, pero ella va recuperándose poco a poco. Ella ya está más tranquila. Así que nada. Lamentablemente los perritos did not make it. Así que nada. Yep. That's what happened. Eso fue lo que pasó con los perritos. Esta es la razón por la que mami no me quiere en su casa. Primera razón, le cogí un ponche. Para los que no saben, mi mamá vende ponche. Ella no está vendiendo ya. Está all is closed. Todo está cerrado porque ya no podemos con más producción. Pero yo le robé primero una botella mediana de ponche. Miren, aquí va la botella mediana de ponche. Voy a hacer como la mitad para probarlo, porque si no queda bueno. Que yo no creo que eso quede mal, porque no hay forma que quede mal. Queda buenísimo. Ok. Ya tengo la autorización de mi mamá de darle para allá. Eché el ponche. Y yo decidí que yo quiero inventar un ponche de brownie. Porque en mi casa hacen brownie y cortan como que las orillas y los pedazos que no van. Entonces yo eso lo voy a echar en la licuadora y voy a hacer un ponche de brownie. Para más contrataciones, arroba postre va Jennifer. Y le dicen, para el 2021. Para el 2021, que ya estamos llenos, pero le dicen que que lo haga el ponche Alicia. Y ya ella va a saber cuál es. ¿Qué tanto brownie? Yo he echado brownie por pipa. Entonces ponemos la tapa, quitamos todo de aquí y
You will get a sentimental feeling. You better watch out. You better not cry. Yo estoy ronca, yo estoy muerta. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. La catadora oficial de ponche. ¿Viste? Es que yo soy una genia. Unos trocitos. Es que yo soy una genia. Ya no le he hecho más. Más. ¿Tú nunca pensaste que iba a tener una hija tan brillante? ¡Ay, Dios! Round 2. Ya tenemos la obra maestra aquí. Pongo mi embudo. Y echo aquí. ¡Wow! Esto se ve mortal. Taste test. Ponche Alicia está de todo, mami. Bueno, a lo menos 21, Ponche Alicia. Llegó la comida. Pedimos todas sushi. Yum. Este es el mío. Supongo que es el de Meli y aquel el de mami. El mismo día, es un poco más tarde, no es que a mí se me olvidó terminar el vlog, sino que estoy muy vaga de prender la cámara y grabarlo y tener que importarlo aquí a la computadora. Pero el mismo día sigue siendo miércoles, son las 9:43 de la noche, estoy editando ya este mismo vlog. Y nada, en verdad no quiero sacar la cámara, así que this is the outro you get, this is the outro you get. Hoy fue un día sumamente largo, o sea, fue un día larguísimo. Lo del trabajo, o sea, I'm dead, literalmente estoy muerta por toda la hora de grabación y eso, de filmación, qué sé yo. Entonces nada, ya literal voy a terminar de editar esto and I'm going to bed, me voy a dormir. Ya me hice skincare, ya me bañé, ya estoy lista para terminar esto y ya, y acaba con mi día. Así que nada, espero que les haya gustado este vlog, acompañarme un poquitico conmigo en lo que fue un día de trabajo, ya que no lo puedo tampoco enseñar mucho, pero nada, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse allá debajo, dar un comentario, otro video que quieran ver, darle like, subscribe, follow me on my socials que están ahora mismo en pantalla y nos vemos mañana aquí. It's not about personality matrices and charts. It's all about the bumps in your heart.